La hija del regimiento es una ópera cómica francesa escrita por el compositor italiano Gaetano Donizetti. Es una de las óperas icónicas del género, de este género particular, y también una obra de referencia en lo que se refiere al bel canto. Es una obra de grandes dificultades, pero es una obra muy, muy, muy alegre, muy fácil de escuchar, muy fácil de ver. La escenografía consta de dos cuadros, uno es un exterior de un pueblo con los cerros de Suiza en el fondo, estamos en el Tirol en alguna parte. El segundo cuadro es un interior del castillo de la marquesa de Birkenfeld. Esta mañana hacíamos una recorrida por el teatro con niños de alumnos que vinieron de la escuela municipal y gente del público que también vino para participar de esta charla en la que contábamos un poco cómo se lleva adelante una ópera, cuáles son las características de la ópera que vamos a ver y el inmenso trabajo que significa y el orgullo que tiene que significar para la región que en Temuco se esté montando una obra que está involucrando la tarea alrededor de 120 personas, quizás un poco más. La gracia de que un teatro como este, con estas características, tenga el orgullo de tener producción propia, es justamente como para poder reeditar títulos que en su momento tuvieron mucho éxito y medirnos de alguna manera en cuanto a la experiencia adquirida a lo largo de los años. Al tener una orquesta ahora, la fortuna de tener una orquesta de mayores proporciones hace que ha hecho que el trabajo de la orquesta junto con la escena sea más extenso, lo que le da una mayor seguridad a todo lo que ocurre arriba del escenario y por supuesto también a la orquesta, que está mucho más preparada para enfrentar la obra como un todo. Se vive un ambiente de trabajo, de intensidad, de alegría, de energía puesta arriba del escenario al servicio del espectador, que en otros lados no encuentra. Entonces siempre es una alegría venir aquí y trabajar con la gente, los elencos estables, en este escenario que es tan grato, que tiene tanta comodidad como para poder desarrollar la ópera, que es el espectáculo tal vez más complicado de poder llevar escena.
y ha sido una experiencia realmente increíble porque tenemos que, además de cantar, tenemos que actuar y todas nuestras dotes histriónicas salen a flote. Es una experiencia realmente maravillosa y espero que el público lo pueda disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotros hasta este momento. Creo que del tiempo que vino yo en el año 2001 en Flauta Mágica hasta ahora, ha crecido un montón, se ha desarrollado mucho la parte de tener una orquesta estable, de tener un coro. Es muy importante el mismo maquillaje, el vestuario, lo encuentro de primera línea. Yo esta ópera la hice en Francia también y comparando, tienen un gran teatro y les felicito por lo que están haciendo. Temuco sabe que hay ópera y la reconoce como tal y la reconoce como suya, por una parte, ¿no? Y es el tener tanto el vestuario, la escenografía, la producción, la música, todo generado en la ciudad, es un hecho que no solo debe llenar de orgullo a la gente de la región, sino también de alegría, digamos, hacemos algo que todo el mundo puede estar dispuesto y disponible para ver, para poder apreciar y disfrutar un género que en nuestro caso, en nuestro país, no es tan fácil de poder vivirlo. Me pareció hermosa las voces impresionantes de los actores principales y espero seguir viniendo porque es muy bonito el espectáculo. Muy buena y un orgullo para Temuco, el coro maravilloso y muy bonita, realmente preciosa. Creo que esta ópera que nos presentó el Teatro Municipal hoy día es extraordinario, un elenco precioso, las voces hermosas y como siempre la orquesta de Temuco es absolutamente destacable. Invito a todos los que vienen a las próximas oportunidades a participar de estos eventos que son maravillosos.